tenga, papá. Casi me mata del susto. Aceres, eso allá abajo está pelado. Creo que nos vamos en blanco. Esto no es sobre cuánto se coja, sino de pasarla bien. A veces no te dan ganas de irte remando a Miami. ¿Para qué? Allá yo tengo que trabajar. Aquí soy un recolector como los taínos. Es cuestión de sentarse a esperar y algo cae en la mata. Además, yo soy un sobreviviente. Sobreviví a Mariel, sobreviví a Angola, sobreviví al periodo especial y a la cosa esta que vino después. A mí nada más que tú me das un filo y yo me las arreglo. Mira, ya va mejorando la suerte. ¿Qué te dije, Lázaro? Este es el paraíso y nada lo va a cambiar. Cabrón. Toma. ¡Lenny! ¡Qué boleto! ¡Lenny! ¡Este es Lenny! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! Mi papá te gana. ¿Quién es tu papá? Juan, eso, anda, dale. Y cuente la ficha. Papá sodomita. ¿Qué sodomita? Una sustancia química. ¿La ayudo a ella? Ay, gracias, mijito. Ay, Juanito, si no fuera por ti, yo sé que me haría. Con Rogelio, que no se para hace años. ¡La carajo! ¡Otra vez! La voy a cargar, Gia. Cuidado. No te vayas a aprovechar, ¿no? Lo voy a intentar. Eso. La otra rodilla. ¿Me tocaste las nalgas? No me puedo contener. ¡Ay, Sara! Oye, el otro día dejaron la ventana abierta. Un espectáculo sublime. ¿Cuándo me lo contó? Me tuve que tocar. Por cierto, te quedan bien los zapatos rojos. Sara, ¿y si tú y yo? Ay, por favor. Tendrías que ser el último hombre sobre la tierra. Ya. Esa jevita está muerta conmigo. ¿Cómo es que las jevitas estas saben cuándo termina? Porque yo te digo, yo me boto una paja, me vengo y ya. Pero a ella se le cansa la mano, se le duerme la lengua. Oye, ¿qué es lo que hace Sara? Ella es bloguera. Esa que escribe en bobarías en internet.
Reunión, ¿bien? Ya están todos avisados. Oye, tienes que sacar a tu hijo de esto. Que estudie algo, que sea legal. Eso, California, que tú eres mi chama. Dale, rompe. Oye, él da para mucho más, compadre. No puedes dejar que siga nuestro camino. A él le gusta, Juan. ¿Qué coño quieres que haga? ¿Qué cojones sé yo? Debiste hacerle más caso, jugar más pelota con él cuando era chama, no sé. Por lo menos está aquí conmigo, ¿viste? En Cuba. Si no te hubiera gustado que nos encaminaran mejor. Yo no me quejo de nosotros, pero hay otra forma de salir adelante en la vida, compadre. Suegrita, ¿me extrañó? Gracias a Dios, hace rato que no soy tu suegra. ¿Ya que viniste? Porque Camila no está. Abuela, ¿quién es? Pasa. Gracias. Me extrañaba que no hubieras aparecido antes. Pensé que estabas preso. ¿Por qué iba a estar preso? Porque la naturaleza es sabia. ¿Hace mucho que llegaste? Demasiado, como para que no te hayas enterado antes. Haces eso y me robas el corazón. La última vez que te vi, tú me robaste muchas cosas. Eres igualita a tu madre. Y menos mal que salía ella. Cámbiate, lo juro. He cambiado. No, Juan. Tú eres como este país. Pasan muchas cosas, pero nunca cambias. Por cierto, me voy a Miami. La cosa en España está mala y mamá ha decidido que empecemos de cero. Coño, Camila, ya no me puedo hacer esto. Yo no puedo vivir sin ti. Pues te las has arreglado muy bien todo este tiempo. Así que vete acostumbrando. Te estoy siendo sincero. Dame una oportunidad. Vete. Vamos a echar el quinto. Thank you.
chama no quiere jugar pelota conmigo. ¿Dónde tú estabas, Ari? No. La trigueñona. Tremendo paso. Al combate correr vaya meses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la paz. ¿Por qué siempre nos reunimos aquí? Es la tradición. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Mario no se siente bien hoy y me pidió que yo hable con ustedes. Bueno, empecemos. Dice Humilo que hace falta más whisky, así que cáele arriba al loco. Mi vida, ¿tú no te has enterado que el loco se murió? Mira, ves, con lo de salir a pescar en la balsita esa, cada día estás comiendo más mierda, como Alicia in the Wonderland. Mira, ven. Esta semana se han robado 8 caseteras de carros parqueados aquí por la noche. Aquí. Hay que estar atentos a cualquier irregularidad. También estuvieron por aquí los inspectores de salud pública para alertarnos sobre una posible epidemia. Al parecer hay un brote de un nuevo virus o algo así. Oye, ¿qué? ¿Uno tiene que buscarse la vida? Oye, uno no caga donde come. Ay, chiquita, si yo caigo por culpa tuya. Ay, este huevo quiere sal. Mira. Dile a tu compromiso que a la China no se le habla así, porque pierdo la cobertura y le suelto al primo. Y ayer no comí. Aquí hay chocolate para todo invierno. Tírate. A mí me dicen el carnicero de Normandía. ¿Y eso por qué? Porque picaba bistec en el restaurante Normandía. Ya, caballero, que no vinimos a ver quién la tiene más grande. Vinimos organizando. Lo que hace falta es que a toda esta gente se le quite de la cabeza el asunto de las caseteras. Chivatón, qué chivatón, ya lo vi. Nunca me pierdo los ríos. Pero ¿y esto qué coño hay? Que no soporta la sangre. Vamos echando, que esto se está poniendo mal. Oye, ¿no vamos a ayudar a esa gente? No, que se jodan. Con esto ya se les debe haber olvidado lo de los ojos. Oye, ¿ustedes no me van a ayudar con esta puerta? ¡Oye, papá Pitufo, repinga! Nota oficial. En estos días han sucedido algunas alteraciones de la disciplina social en varias zonas de la capital. La policía investiga los disturbios aislados, aparentemente causados por grupúsculos de disidentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos. No me jodas. Mario no es ningún disidente. En mi vida he visto un gordo más chivato y más maricón que ese. Eso es verdad. Lo que no me gusta es la calma que hay en todas partes. No es buena para el negocio. Ya no hay ni turistas. Esto va para abajo. Yo quiero irme para el carajo de aquí a darle la vuelta al mundo. Si me preguntan de dónde soy, diré que de Cuba. Si me preguntan qué es Cuba, diré que es una islita socialista del Caribe. Si me preguntan qué es socialismo, les voy a decir que un sistema instaurado por Fidel Castro hace 50 años. Si me preguntan quién es Fidel Castro, me quedo a vivir ahí para siempre. Ese es mi chama, para que usted sepa. Hijo, tus palabras me han conmovido profundamente. California, carajo. Sigue así, que vas a llegar más lejos que tu padre.
Espérenme aquí un momento, parece que el viejo de pinga ese le dio algo. ¿Qué pasó, Gilla? Juanito, parece que el viejo se me murió. Yo lo veo igual que siempre. Ayer lo llevé al policlínico para que lo inyectaran. Se estuvo quejando todo el día, pero como siempre se queja, no le hice caso. Llamé al médico de la familia y me dijo que venía cuando tuviera un chance. Estaba con un montón de pacientes, pero que hay una especie de gripe o algo que anda por ahí. No le voy a mentir, Gilla. Me parece que sí. Ya no está entre nosotros. Ay, no me hagas eso. Ay, madre mía. No, ay, Dios cálmese, mío. Cálmese, no, cálmese, que yo no soy un médico. Antes de que nada, llame una ambulancia. Ay. Desde niño quería verte así, viejo cabrón. Ya tengo el número aquí. No, no se preocupe. Parece que tenía el sueño profundo ya. Ay, mi viejo. ¡Tremendo susto que me diste! Gilla, de todos modos, llama a una ambulancia para estar seguro. ¿Eh? ¡Ay, qué sería de mí sin ti! ¿Hace cuánto que Rogelio no camina? 15 años, ¿por qué? ¡Un milagro! No, no, no creo que sea un milagro, Gilla. ¡Un milagro! Llame a mi casa y dígale que baje. ¡Lucila, qué te pasa! ¡Gilla, llama a mi casa, por favor! ¡Gilla! ¡Soy Gilla, la vecina del 8B! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tú sabes cómo es eso con los años! ¡Ay, el niño de mi familia está tan lindo! ¡Gilla! Dice Juan que caes en un momento. ¡Es urgente! Yo no sé qué le pasa, nunca ha sido violento. Eso es la medicina vencida que dan de donación en el policlínico. Ay, Rogelio, ¿qué te ha hecho? ¿Qué te ha pasado? ¿Te conoces, Rogelio? No lo maltraten, que él es mayor. Tengo una idea. ¿Juro que entre los dos no podemos? Ay, Rogelio, mírame. Ay, yo soy niña. Apártate, Juan, que tú vas a hacer con eso. Ayer funcionó. No, dame a castigo, no le vas a meter una cono a esa pierna. Pero que Rogelio, coño, que es un cingado. Más nunca te dejo coger a Gapón. Este no es un disidente. ¿Vampiros? Te dije que te busco una estaca. Esto le da miedo. ¡Búscate una estaca, cojones! Juan, no me grites que me bloqueo. Este edificio está muy raro, así está muy raro. Bueno, el lado no está funcionando. Aguántelo bien. ¡Demonio! ¡Dejen paz este cuerpo! ¡Demonio! ¡Dejen paz este cuerpo! ¡Demonio! ¡Dejen paz este cuerpo! Eso no es una oración. ¿Usted sabe alguna? ¡Demonio! ¡Maldita sea la sangre de las malditas entrañas de la madre que te trae al mundo! ¡Venga, demonio! ¡Dejen paz este cuerpo! ¡Cuerpo, demonio! ¡Abandona, cojones! ¡Demonio, Satanás! ¡Sal de ahí, demonio! ¡Abandona! ¡Demonio, demonio! ¡Venga, demonio! Chama,
Estos disidentes están bien alimentados. ¿Y ahora qué hacemos? Cuidado con la vieja. ¿Cuál es el problema? Chico, la vieja era buena. Lo menos que podemos hacer es tratarla con respeto. ¿Qué es eso? Empiezo a hacer ejercicio con los viejos en el parque. Te repito, este barrio está muy raro. No vamos con eso, no sé qué pasa. Este es el lugar más tranquilo del mundo. Gracias, Dios mío. Mari, no sé qué fue lo que pasó. Se sentía mal. Trató de morderme, luego peleamos, no sé. Un accidente. Yo te creo. Ven conmigo si quieres salvarte. Vamos. Esto es lo que tengo para ofrecerte. Relájate, date un baño. La Policía Nacional Revolucionaria alerta a toda la población por incidentes provocados por antisociales en contubernio con el imperio. El pueblo ¿qué contubernio? A las calles que nos van a señalar. En favor de nuestro país. Por este medio les estamos citando para mañana a las 5 de la tarde a una manifestación frente a la tribuna antiimperialista en protesta por las recientes agresiones del gobierno de los Estados Unidos. Hola, algo nuevo.
No hay carros, las tiendas están cerradas, como en el periodo especial. Igual con esto se le bajan los humos a los disidentes esos. Lo dudo mucho. Yo lo veo igual que siempre. ¿Te parece? Fíjate bien. Pero ¿y este? Coño, con lo maduro que lo vi anoche. ¡California! ¡Cojones! Se pueden caer cuando ven que uno está trabajando. Eres un chama, Cere. Me voy a hacer rico con todo esto. No creo que las cosas estén como para hacerse ricos. ¿Qué? ¿Que estén preparados? Eso no son americanos, viejo.
que yo contigo sola no puedo. Ves que sin ti me muero. Juan, no empieces, por favor, ¿eh? ¿Viste a mi abuela? Más o menos. ¿Cómo está? Está igualita. Esto me lo enseñaron en Angola. Es una larga historia. Oye, California, necesito un favor. Ocúpate de ella. ¿Y tú eres...? Camila. California, Bla de California. Mi hija, Camila. ¿Tienes una hija? No se te parece en nada. Si le pones un dedo encima, te voy a arrancar los cojones y te los voy a meter por el culo. Ojo con este que tiene herpes. ¿Y mi tumbona? Se la llevó el viejo. ¿A dónde? Manda pinga esto. ¡Guárdate ahí, cabrón! Sigue. Vamos a empezar una vida nueva tú y yo. ¡Párate ahí, cabrón! Tú cállate la boca. No te puedes ir, Juan. No me jodas, Juan. En este país no hay quien viva, chico. Allá vas a tener que trabajar para ganarte la vida. Esto va a pasar. ¿Sí? ¿Y si se meten así otros 50 años más? Tengo una idea. Nos vamos a hacer ricos con esto. Tú eres imprescindible, compadre. Sin ti no puedo hacer nada. Chama, no digas eso así. Sara, yo... salimos de aquí. Como siempre, que nos dé un filo, es lo único que necesitamos. Lo primero que tenemos que hacer es armarnos bien. Hay que tener cuidado. Desde ahora solo salimos de casa a buscar las cosas necesarias. Ron. ¿Y comida? Sí, bueno, también eso. Los disidentes no son muy inteligentes. Eso está a nuestro favor. A mí me parece que están drogados, como en Scarface. ¿La de Mooney o la de Pacino? La de Rocco y Freddy. Hay que aprovechar que todos están muy ocupados peleándose o tratando de huir. Y todavía no saben qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Ni idea. Estamos frente a una crisis y solo hay una cosa que podemos hacer. ¿Ayudarlos? No. Cobrarles. 30 por cabeza, 50 si limpiamos el lugar y nos deshacemos de los cuerpos. Descuentos para ancianos y menores de 12 años. A los extranjeros y a los que tienen familia afuera, les cobramos dos. Yo creo que también hay que buscarle un nombre pegajoso para el negocio. Juan. Esto es otra larga historia. Me dijiste que ibas a cambiar. ¿Y ha cambiado? Juan de los muertos. Matamos a sus seres queridos. ¿En qué podemos servirle? ¿Qué? ¿Estás probando? ¿Te vas a cobrar a la gente? Cami, somos cubanos.
Es lo que hacemos cuando se ponen malas las cosas. Pues si lo quieres hacer, hazlo por ayudar, no por dinero. Niña, la que vive afuera con su madre eres tú. Porque aquí no hay nadie por quien merezca la pena quedarse. Juan, tú sabes que yo no quise decir eso. Tienes razón. Dime qué puedo hacer para demostrarte que he cambiado. Bien. La mayoría de ustedes ha estado antes en este tipo de clase. Es como preparación para la defensa. Solo que esta vez los malos no son los Yankees, sino un enemigo real. Y está aquí, entre nosotros. Por lo que sabemos, a esta gente no hay quien la pare. Quieren comer, como cuando en el periodo especial, pero no se limitan solamente a los gatos. A ver, ¿qué más me pueden decir de ellos? Si le provocas un trauma craneal severo, los destruye. ¡Wow! Bien, ¿algo más? Mm. Unos son rápidos y otros lentos. Cierto, algunos son lentos, otros rápidos. ¿Y alguien me puede decir por qué? Lástima, estaba loco porque alguien me aclarara eso. ¡Compórtese! Nosotros les vamos a enseñar técnicas caseras para armarse y poder sobrevivir sin problemas. Tomemos, por ejemplo, esto. ¡Dame, Kiko! Yo te dije que no trajera familiares de los alumnos. Coño, Juan, pero es que cada vez se hace más difícil capturarlos. Estos son del barrio. Échale agua a la vieja. Y cuando esté mejor, le cobro los 30 pesos. Aquí no hay regalitos para nadie, ya somos bastante altruistas. Bueno, no importa. Desde ahora, a los rápidos los llamaremos liebres y a los lentos, tortugas. En una situación de combate, las liebres son su objetivo primario. Deberías estar orgullosa de él. Esto lo hace por ti. Orgullosa voy a estar el día que lo haga por ellos. O por él mismo. No han pasado mucho tiempo juntos, ¿verdad? Te llegas a acostumbrar. Me acuerdo que cuando estaba penalizado el dólar, mi papá me hacía llevarlos, por si nos detenían. A mí no me iban a registrar. ¿Sí? Pues eso no es nada. Mi mamá me contó que un día cogió a Juan poniéndome ropa usada y ensuciándome la cara para llevarme a La Habana Vieja. A pedirle cosas a los turistas. ¿Sí? Y bueno, y por todas esas locuras de Juan, mi mamá decidió que nos fuéramos. Yo me divertía. Me hubiera venido bien tu compañía. Juan me contó de ti. ¿Sí? ¿Y qué te dijo? ¿Que yo tengo qué? Arriba, Juan, que tenemos trabajo. Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Y qué hacemos con esta gente? Tú puedes con los tres adelante. Yo lo mismo, le meto una puñalada a un zapato que le paso betún a un puerto. Arriba, vamos, que esto es en defensa propia. Venga, mire. Venga. Venga. Acá. Decirles quiero para que equivocarse no vayan, que la China no se va a quedar en casita, amamantando a la octava maravilla, en lo que ustedes se llenan los bolsillos. Así que let's go. No joda. Siete no pueden ver la sangre. 70-30 las primeras veces. Participa, pero no te destaque. 50-50? Nah, qué va, mi China. Huevo tenido en Cantón, que así no funciona. ¡Mierda! 60-40. Sirvió. Ven. Yeah.
rodilla al norte. ¡Down! No sé qué hacer con este. A mí no me molesta. Me rindo. Disculpa. Yo soy profesor emergente, no sé. Disculpa, ni brother, ven. Lo tuyo no es normal. Coño, disculpa, brother. Me rindo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde ¿Qué estoy? ¿Qué te hizo este? ¿Qué pasó? Me debía dinero. Vamos. Oye, chico, deja de estar tocando el timbrecito ese. Nadie, no me deja el timbre. ¡Serás come mierda! ¿Qué pasa? ¿Son lentos? ¿Qué lentos? ¿Y qué cojones, chico? ¿Tú no ves que están detrás de nosotros? ¡Chino! ¡Ponle sazón! ¡Juan, un helicóptero! ¡Mira, vienen a salvarnos! Díganos, señora, ¿de cuánta gente estamos hablando? Bueno, yo alquilo 4 cuartos, pero solo declaro 2. ¿Tú sabes cómo está la cosa? ¿Y los cuartos están llenos? Yo tengo 4 españoles. Esos son 60 cups. Y si quiere que nos encarguemos de la... Pero es que eso no lo es todo. ¿Ah, no? Es que los españoles, usted sabe, no deben estar solos. Bueno, no se preocupe. Lo que sí va a tener que pagar cada acompañante. ¿Cómo hacemos? Como siempre. Abrimos, entramos y vemos que volamos. Con el machete en la mano. Cingo en el corazón de tu madre. Apretamos. ¿Y dónde está? ¡Ay, pobrecita! Se veía buena persona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
pasó? Busquen en la casa, porque no me voy sin cobrar. Está bien, Juan, no te pongas así. Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo servirle? No, señora, esta no es la peluquería. Matamos a su ser querido. ¿En qué puedo ayudarle? Pero a los campeones de los Paralímpicos. No, pero eso va a costar caro. Iconoclasta. De los Muertos, matamos a sus seres queridos. ¿A qué puedo ayudarle? ¿Una vaca? No, 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 hacer eso, tremenda candela. No, no, no. Viejo, falleció. Tuvimos que dejarlo. No necesariamente en ese orden. Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Aquí? No, no, compañero, eso es asunto de ustedes. Qué bonito paisaje, ¿no? Sí. Es una lástima que ese edificio nos tape la puesta de sol. Y la situación vuelve a estar bajo control. Que le dijo a Camila que yo tengo herpes. Eso no es ningún problema, chico. A ver, que levante la mano el que no tenga herpes. Tanto quejarse y al final lo único que funciona es el transporte. ¿Y será seguro montarse ahí? Chico, ¿alguna vez lo fue?
Mejor no vamos a pie. Monta. Yo no sé qué pasa, que cada vez que uno encuentra la forma de sobrevivir, las cosas tacaracachán, se ponen malas y duras, como en las estepas rusas. ¿Por qué tú no te vas? ¡Apártense! Madre de Dios, al pie de la cruz. En ese cuerpo sacaron pan con pinga y se acabó el pan. ¡Suelten las armas! ¡Identifíquense! Somos altruistas. Quítense la ropa. Por lo menos podía haber esperado un poco. ¿Cómo quitarnos la ropa? O se quitan la ropa, o abrimos fuego. No hay que intimidar. Dense la vuelta, vamos. Arriba, para el camión. ¡Vamos! Oye, Juan, a eso tú le pones una pañoleta y es un guayescao. Compañero, ¿y esto para qué es? Tenemos que recoger a todos los que estén en la calle. Solo quedamos unos pocos de nosotros, media docena. Y hemos decidido empezar de nuevo. Rescatar a todos los sobrevivientes y armarlos. Ustedes levantarán el muro de nuestra comunidad. Mi vida, qué voz más linda tú tienes. ¿Cómo es que tú te llamas? Gabriel. I can't believe. Gabriel, como el arcángel. Yo no sé si tú te habrás dado cuenta, pero yo, aunque me digan la China, no tengo manos de construir murallas. Pues el que no esté con la comunidad, está en contra de la comunidad. Chico, pero en este país siempre es lo mismo. Mira, esto es patrimonio de la humanidad y enseñarlo así de gratis es un desperdicio. Al menos podría dejar que nos pongamos la ropa. No se preocupen, que a donde van no le van a hacer falta. El sargento oficial Aceres, me parece que estás haciendo muy mal tu trabajo. ¿Ah, sí? Bien, vamos a organizarnos. Plata y comida. Lázaro, ron. Y tú, primo, busca algo con qué cortar las esposas, que ya estoy cansado de estar amarrado a la compañerita esta. ¿Perdona? Compañerita, la casa de campaña que tengo entre las dos piernas, ¿viste? ¡Camila! Ay,
¡Camila! Juan, no grites, por favor, que me... ¡Camila! Juan, viejo, modula tu volumen. ¡Camila! Cuando grites más, viejo. Estate tranquilo, que estoy buscando a mi hija. ¡Camila! Pero mira, escúchame, pero... ¡Camila! ¡Camila! Tengo como... Mira, a ver aquí que tengo. No me siento bien. No, ni yo, qué cojones. ¿Y eso? ¿Qué cosa, Juan? Ay, viejo, un arañazo que me debo haber hecho en el camión. ¿Tú estás seguro? Juan, deja el aspaviento, claro que sí. ¡Camila! Juan, no grites. ¡Camila! Juan, no grites, que me siento mal. Rápido, busca con qué cortar la esposa, que este se está muriendo. No te ofendas, China. ¡Apúrate, que no quiero estar al lado de este cuando se ponga pesado! China, yo te doy más participación en el negocio, pero por favor, no me hagas esto. China. China. Buena idea. Gracias. ¿Conseguiste lo que te encargué? Compadre, hacer si tuve. Llegué al lugar y me quedé en blanco. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Nota oficial. Una vez más, nuestro pueblo ha demostrado que es invencible. Hemos rechazado una nueva agresión de los Estados Unidos. Se le informa a la población que puede continuar en las labores cotidianas. Todo ha vuelto a la normalidad. En Jamaica existe la posibilidad del estallido de un volcán dormido hace miles de años. Hay muchos. Como las últimas semanas. Están todos infectados. No queda nadie normal. A que le reviento la cabeza al flacucho ese. ¡Toma! Coño, Lázaro, diferencia a los buenos de los malos. Niña, en este país siempre ha sido muy difícil hacer eso. Ahí viene Vladi. Thank you.
vecina Ricota también es disidente. ¿Qué? Coño, me había olvidado de Lucía, bro. Cambio de planes. Vámonos para la pinga de aquí. Nos vamos a la sierra y nos alzamos. Tú lo irás jugando. Pero es lo que debimos haber hecho desde el principio. No me miren así, coño, es la verdad. Yo no me voy a quedar esperando que las cosas se arreglen mientras La Habana se quema. Juan, no podemos luchar contra todos. Plan B. Busquemos un bote para irnos. ¿A Miami? A donde sea. A Miami, si no queda más remedio. Coño. Al final el capitalismo nos va a pasar la cuenta. Arriba, ármense bien. Hay que salir de aquí. ¿Dónde está todo el mundo? En sus casas. ¿No los escuchas? Se van a quedar ahí para siempre. No va a ser muy distinto de lo que hacían antes. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con el tiro. ¿La dejamos así? Qué mejor lugar para pasar lo que le quede de vida. ¡Vamos a ese carro! Dale. No me digan que no saben manejar ahora. Luego vamos a tener todos una conversación muy seria. Juan, apúrate, que ya viene. Corre, Juan. Corre, Juan, que se están acercando. ¿Qué pasa? Juan. Juan, corre, que se están acercando. Juan, se está, Juan, se están acercando. Corre, por favor. ¡Qué cojones! ¡Dale, tranquilo! ¡Dale, tranquilo! ¡Dale, tranquilo! Juan, corre. ¡Corre, corre, por favor! ¡Juan, corre! ¡Corre, corre, por favor! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, me cago en la puta madre de los malditos rusos que han traído a Cuba a los jodidos lados estos! Juan, por favor, olvídate del carro. Primo, ni se te ocurra quitarte la venda que te vas a caer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¡Seguirla! ¡Mira! Plan C. En la esquina hay un refugio. Sí, un refugio, coño. Pero de meterse bajo tierra y salir armado cuando el enemigo ataque. Arriba, primo, que estos son los buenos. Daddy, no te dejes Blancanieves. Caballero, pero... Dame, ¿qué pasa, coño, pero...? Tranquilo, primo, que cuando va a llegar a un lugar seguro. ¡Apágate, Juan! ¡Esto es para los hombres! ¿Viste? ¿La abrí? ¡Juan, cojones, basta de tus planes geniales! ¡Con una orquesta pasamos el conjunto! Que nos den un filo, es lo único que necesitamos. Por favor, no empieces ahora, ¿vale? Thank you.
Camila, todo lo que hice fue pensando en ayudarte. Mira, cuando yo te vi por primera vez en brazos a tu madre, desde ese momento, tú has sido el amor de mi vida. Disculpen que interrumpa esta linda escena de amor. Miren para allá. Get in the car, quickly. Come on. ¿Qué está diciendo? No sé, pero vamos para el carro. ¡Coño! Well done. Sorry for being so rude. My name is Jones. Richard Jones. Vladi, ¿cuál? No, yo solo sé hablar italiano. A mí ni me mire que el monitor de inglés eras tú. Pero eso fue en secundaria. Bueno, pero ya es algo más de lo que sabemos los demás. ¿Pero a ti no te enseñaron inglés en España? Juan, a mí se me dan fatal los idiomas. Hello. My name is Juan. Nice to meet you. How are you? Fine, thank you. Very well, thank you. You want lost a cigar, rent a room, Hotel California, Beatles and you? Juan, pregúntale qué es lo que está pasando. Eso es todo lo que sé de inglés. Juan, nos estamos jugando la vida, así que coopera, ¿eh? Afuera, outside. The attack. ¿Qué son? Possades, Umberlops, Vampires, Dissident, Lobster. You know or no, no? They are zombies. They are the living dead. I don't know how it all started. I was in a religious trip with my congregation, avoiding the blockade to bring humanitarian help to your people. I tried to escape, but chaos spread through the hotel and the streets of old Havana. Uh-huh. I survived. Hiding here, feeding on crackers and tropical. I stole the scarf and ventured to the outside world to fight them. I believe the Lord. Let me live for a reason. He wants me to be his soldier in this war against the devil. And if that's what he wants,
I will kick ass for the Lord. ¿Y? ¿Qué es lo que ha dicho? Algo de la Habana Vieja. Sí, yo también entendí eso. Bueno, pues pregúntale cómo detenerlos. Stop. Stop. Come with them. Finish it. I have a plan. I've been putting together for some time. It's risky, but with him on our side, I'm sure we can make it. We just have to. Fuck. Pero te pones de pinga. Se me fue. Juan, estos amigos tuyos me ponen los pelos de punta. ¿Y qué dijo? Tenía un plan. No me mires así, coño, que el recomepinga este se lo cargó antes. Juan, disculpadme, no lo voy a traer de vuelta. Estate tranquilo. Déjeme sentarme por ahí a pensar, a ver qué hacemos. Muchacho, yo... Lázaro. Eres lo peor. Puro, te pones de pinga hacer, ¿eh? Chama, ¿por qué no cogemos uno de esos carros y lo armamos, no sé, como si fuera un tanque? Le metemos alguna chapa, vaya, un anfibio. Y aquí en este edificio tiene que haber un montón de comida. Coño, brother, eso suena como algo que se puede hacer. ¿Verdad? Juan, hay otra cosa. Dime, dime, si vas a seguir así, dispara. No, brother, no. Sí. A mí no me importa morirme. Lo que sería de pinga despertarme al lado de ustedes así. Lázaro, no me puedes pedir que haga eso. ¿Y por qué no? Yo te metería un machetazo sin compasión. ¿En serio? Seguro. Bueno, acá. Lo hago. Dime algo que quieras hacer antes. Me gustaría ver por última vez la salida del sol. ¿Cómo quieres que lo haga? No te entiendo. Sí. Te parto la cabeza a remazo. Te tiro del edificio, te entro a machetazo. ¿Cómo quieres que lo haga? Por la cabeza, con el remo. Pero por favor, no me toques la cara. Me metí en más de 25 broncas y nunca nadie me tocó la cara. Si cuando salga el sol, todavía no te has muerto, ¿te mato yo? Juan, te pones de pinga. Espera al menos que me muera, ¿no? ¿Me vas a cuidar al chama? Como si fuera mío. Juan, hay una cosa que siempre quise decirte. Dime. Te quiero. Yo también te quiero, bro. No, no me entiendes. Te quiero. Ah, no jodas, Lázaro. Todo este tiempo te lo oculté, pero... ¿ya qué más da? Te quiero y bien. ¿Estás molesto conmigo? No, no, molesto no, ¿qué va? ¿Dejarías que te la chupe? Ten cuidado, Cere. Ten cuidado que no vas a ver la luz del día. Yo estoy seguro que no la voy a ver, así que, ¿qué más da?
Dale, anda. Una chupadita nada más. Juan, a un moribundo no se le niega un favor. Dale, anda. No seas malito. Ok, dale. Me tomo una y se va a enterar. Te jodí, brother. Hacer, usted es tremendo maricón. Joder, qué mierda. Chama, tú eres tremendo bugarrón. Estás igual que los metrosexuales. Eres un buen amigo, Juan. De eso no me queda la menor duda. Quita, que todavía no estoy muy convencido. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás muerto? ¿Qué cojones soy yo, chico? Sí, pero tú estás 100% seguro que te mordieron. 30. Anda, vamos, que tenemos que asegurarnos que los muchachos estén bien. Arriba, muévanse, que hay una pila de cosas que buscar. Tengo un plan. Todas las ideas locas que se te han ocurrido, creo que esta es la peor. Lo sé. ¿Crees que afuera estará pasando lo mismo? No lo sé. ¿Crees que mamá estará bien? No lo sé. Vamos a salir de esta, ¿verdad? Juan, ¿tú estás seguro de esto? Esto es una puñetera isla y la única manera de salir es por mar. ¿Cómo estás?
como vine al mundo, cagao y meao. Vamos a ver de qué estamos hechos. ¿Casará con los tipos estos? Espero que sí. Me cago en su madre. Sigue tú que yo los alcanzo. ¿Seguro? Los dedos.
Juan. Sube, Juan. Juan, tú no puedes hacer eso. En realidad debía hacerlo desde el principio. A lo mejor las cosas no se ponían tan malas. Juan, no seas maricón y suba al carro, dale. Yo soy un sobreviviente. Sobreviví a Mariel, sobreviví a Angola, sobreviví al periodo especial y a la cosa esta que vino después. Y voy a sobrevivir a esto. Igual la gente me ve y se va uniendo para ayudar. Aquí yo estoy bien. Esto me gusta. Allá tú tienes a tu mamá. Ella te va a cuidar. Le das un beso de mi parte. Papá, por favor. Es la primera vez que me dices así. Me la cuidan, ¿ok? Coño, ustedes hacen buena pareja. Si la toca, te despingo. Y ahora, váyanse para la pinga de aquí ya, que me voy a poner lloroso. Necesito que me den un filo. Yo soy Juan. Thank you.
si algo te